Hola, soy Tizo. Bienvenidos al capítulo, episodio 16, creo que es, de la serie Juegos de Mesa. Y hoy repetimos con Trivial, pero el Family Edition. Voy a volver para atrás para que lo veáis. Bienvenidos, ¿dónde lo pone? Edición familiar. Y bueno, vamos a elegir la pregunta de niños, como veis, que son más fáciles. Espero no acabar muy pronto. Soy el amarillo. Y bueno, vamos al lío. El 2. Elegimos entretenimiento. ¿Por qué apodo se conoce al baloncestista internacional del Barcelona, Juan Carlos Navarro? Juan Carlos Navarro. La pértiga, me suena. Vamos a dar este. No era. Oh, la bomba. Bomba. Y bueno, el otro capítulo de Trivial Pursuit tuvo mucho. Mira que cito. ¿Cómo se llama popularmente el meridiano de referencia? Meridiano de Greenwich. Mira, me la sabía y quesito. Tiro al lado otra vez. Como decía, que el anterior tuvo bastante éxito. En el sentido que lo ha visto bastante gente. A ver, ¿qué tipo de memoria utilizan el Hipo Nano y el Hipo Souffle? Yo que soy informático debería saberlo. Voy a optar por la memoria flash. Llega a fallar, no he dicho nada, digo por si fallo, que no digan no, no, no. ¿Cuántos años separaron la toma de Granada del descubrimiento de América? La toma, pues creo que ninguno o dos. Vamos a poner ninguno. Correcto. Qué fiera. No sabía yo que era tan listo. Ay, no está cualquier quesito, entonces a lo mejor duró más. Pues nada, cuando lleve 10 minutillos lo dejamos. ¿Cuáles son los reyes europeos que viven en el Palacio de Buckingham? Los reyes de Inglaterra. Pues son para niños, esto es muy fáciles. Pero bueno, también hay niveles y niveles. Al centro y para adentro. Entretenimiento. ¿Hasta cuántos puntos pueden valer una canasta de baloncesto? Muy fácil, 3. Triple A. 3 puntos, colega, como decía Terremoto Pagano, que ya voy a hacer historia. A ver, ¿a cuántos metros ha de ser visible la prenda retro reflectante de los agentes que regulan la circulación? A 300. 150. No, 150, la mitad. Y eso que tengo el carnet, pero bueno, para acordarme de cuando me saqué el carnet. Venga, otra vez historia. ¿A qué culto está consagrada la cueva de Covadonga? A la Virgen María. Hacemos farsi. Ah, no, esa iba a decir la Virgen de. Pero esa es la del Pilar. Dice. Otra vez ese ya le tengo. Vuelvo a tirar. Tres. Vuelve a tirar. Dos. Uy, tres. Vuelve a tirar. Tres. Vuelve a tirar. 6. Ahora a ver. Uy. Gente, lugares. ¿En qué comunidad se ven más cortijos en Andalucía? Mi padre nació en Cortijo, en Jaén, según él. Al centro y para adentro. Gente, lugares. ¿Cuál es la historia? La isla, perdón, qué historia. ¿Cuál es la isla más grande de Grecia? La de Creta. No, yo de geografía soy malísimo. No, voy a decir la de Mykonos. Donde sabía que no era esa, la de Creta. Por no dejarme llevar por el instinto o la intuición. No ha pasado, no ha pasado. Buenos tiempos para la lírica. ¿En qué película de Pixar está basada el videojuego La amenaza del socavador? Del socavador.
socavador. Monstruos. Ah, un videojuego. Si es la amenaza del socavador. Bueno, es increíble, tiene pinta. Porque Cars es de coche. O Cars o tal. Pues la de monstruos no creo. Y Toy Story tampoco. Entonces voy a decir los increíbles. Correcto. Tira otro buen. Un 2. Sí, quesito. ¿Cómo se llaman las páginas que El País publica cada domingo para los más pequeños? El pequeño país. Lo sabía. Dos quesitos ya. A ver cuánto en 10 minutos. ¿Cuántos quesitos me van a hacer? 6 al centro. Y elijo cultura. ¿Cuántos versos tiene una quintilla? 5. Quintilla, quintos, 5. Y 6 quesitos otra vez. ¿En cuántas partes queda dividido un todo por un eje de simetría? 2. Soporte por la mitad. Otro quesito. 3. No me dirás que en 10 minutos me voy a hacer todo. No creo. No creo. No quiero chulear. ¿En qué país combatieron por su trono los Estuardo contra los Tudor? Estuardo. Austria. ¿Dónde? No, Inglaterra. Claro, las pilas Tudor. ¿Cómo no he caído en eso? Tira otra vez. Bueno, no era de quesito, ¿no? ¿O sí? No. Sí, le tengo. ¿Qué elemento químico tiene el mismo nombre que el fútbol en Italia? El calcio. O calcio. Calcio en italiano. Calcio en español. Vuelvo a tirar. Y 5, sí. Quesito, buenos tiempos. ¿Cuál fue la primera serie de televisión protagonizada por unos pasteleros? Friends es más antigua que Los Sopranos. Pero Friends no sé si había pastelero. Yo creo que no eran amigos. Ana de Amargo un Dulce, una de estas dos puede ser. Yo creo que va a ser Ana de Amargo un Dulce, va a tratar con la vida. Venga, me la juego. Con a nadie Ramón con dulce. A ver si es cierto. Exquisito. No. A tortas con la vida. Era la onda. Bueno. No pasa nada. Y si pasa. Se le saluda. Ahora me sale otro 5 y caigo otra vez. ¿Ves? Qué suerte tengo. ¿Qué dos personajes protagonizaron la maldición de las verduras? Wallace and Gromit, esta la sé. Que son estos de plastelina. Que también hay. The Awesome the Sip, Awesome the Sip. La abeja Sam. Es que con los cascos me oigo y me cuesta cantar. Hablar ya menos, pero cantar me cuesta muchísimo. Sigo oyéndome. Si llama a casa desde un móvil, ¿cuántos números tengo que marcar? 9. No, facilita. 3. No, un 1 tira otra vez. Segundo. Y quesito. No. Por aquí me voy. ¿Qué me quedan estos dos? No va a dar tiempo. A ver, ¿cuál es el título del. Eso es el sexto. Sí, sexto. El episodio sexto de la Guerra de las Galaxias. Es. Guerra de las Galaxias. El retorno del Jedi. Y el Imperio contra Paca. No, el retorno del Jedi es la tercera. Ah, lo has hecho al revés. Muy mal. Tu nivel de friquismo ha caído a lo peor de lo peor. Un 5. No. Tira otra vez. Un 2. No. Tira otra vez. Y creo que me voy a ir despidiendo. Si no. A ver. Cuando me dejen de salir 3. Toda la noche aquí. Bueno, la noche pues nosotros. Mira, quesito. Pantalones pirata. Carlos Moya. Que tiene pinta de moda. No. Nadal. Pues Nadal. Lo dejamos aquí, nada. Vamos al menú.
para la partida. ¿Quieres poner esta partida? Pues seguir donde lo dejaste la próxima vez. Pues sí. A lo mejor algún día retomamos, quién sabe. Pues nada más. Si os ha gustado el episodio, el vídeo o el capítulo de juegos de mesa, dadle al me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y así os enteráis de nuevos vídeos, y comentar abajo lo que veáis oportuno. Dejaré toda la información del juego, como es habitual, abajo en la información, en lo de la wiki, etcétera, como es habitual. Pues nada más, como suelo decir, bye bye y hasta otro ratito. Mm-hmm.